Las manifestaciones contra el gobernador de Puerto Rico llegaron a Nueva York. Cientos de personas se reunieron en la Plaza Unión para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló, objeto de duras críticas por un escándalo de filtración de sus conversaciones. Con gritos de renuncia, los manifestantes pidieron la dimisión de Rosselló por su incompetencia y falta de madurez para gobernar y por los continuos señalamientos de corrupción en las más altas esferas de su gabinete. Así que hay acusaciones de corrupción y también tenemos ahora el carácter moral del gobernador, donde ya ha perdido la confianza, no solamente de su partido, pero la confianza del pueblo puertorriqueño. Y él no puede ser un líder eficaz. Así que para el beneficio de Puerto Rico, como le está pidiendo su pueblo, él debería renunciar. Todo comenzó tras la filtración de 900 páginas de mensajes de Telegram del gobernador entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Él y los miembros de su círculo íntimo no escatimaron insultos, mensajes profanos, homófobos y misóginos contra políticos, periodistas y celebridades. No estoy de acuerdo en lo absoluto del comportamiento del primer mandatario de nuestra isla y es una pena para todo puertorriqueño. Es un bochorno, una vergüenza, un maltrato a todos los ancestros. En Puerto Rico también siguen las manifestaciones. Miles de personas tomaron las calles de la capital, San Juan. Expresaron su descontento con un gobierno que, según ellos, está plagado de corrupción y al que poco le importan los servicios públicos necesarios. Esto mientras que el gobernador puertorriqueño ha ofrecido disculpas por los comentarios, pero dijo que no tiene intención de marcharse. Estamos viviendo una dictadura, hay un tipo que todo el pueblo de Puerto Rico le está diciendo que se vaya y no se quiere ir. ¿Y qué podemos hacer para sacarlo? Estamos manifestándonos pacíficamente, pero nos va a hacer caso. ¿Qué pasa si no nos hace caso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? El escándalo puso en crisis a todo el gobierno del país caribeño, un estado libre asociado a Estados Unidos, que además es fuertemente cuestionado por el manejo del desastre que dejó en 2017 el huracán María, causando 3.000 muertes y la crisis financiera que azota a la isla. Nancy Loco, información de Sanas Kerami, Hispan TV Noticias. Edith Febles, La Cosa Como Es. Ahí vieron ustedes lo que pasa en Puerto Rico y quisiera aprovechar. Primero, Puerto Rico está dejando grandes lecciones y desde aquí lo estamos mirando. Los dominicanos tenemos una cercanía indudable con Puerto Rico, una cercanía histórica, una cercanía de haber compartido líderes desde Puerto Rico y líderes dominicanos a lo largo de la historia han pasado de uno a otro terruño, pero además Puerto Rico ha sido una casa de acogida para miles de dominicanos que han llegado allá en condiciones muy vulnerables. Los puertorriqueños han acogido durante mucho tiempo comunidades dominicanos y dominicanas enteras que se han integrado a esa nación, que trabajan ahí, que tienen hijos y gente que está de paso también desde República Dominicana. Así que nosotros tenemos profundos vínculos con Puerto Rico. Y todo lo que pasa ahí a uno como que le importa, lo escucha con mayor atención, indudablemente. Entre más próximo es, más atención le pones a las noticias. Si algo ocurre en tu barrio, dice, espérate, ¿dónde fue que dijeron? En mi barrio, en mi pueblo, en mi país. Y luego a esos otros países que son tan cercanos, aunque somos ciudadanos del mundo. En Puerto Rico se ha dado un escándalo que está dejando muchas lecciones, pienso yo. Por un lado, está el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que tenía integrado un equipo de chat, todos hombres, todos machos, porque ni siquiera hombres, todos machos, burlándose de las mujeres con palabras sexistas y machistas, incluso a funcionarias públicas, a periodistas, a gente que pensara diferente a ellos. Ese era el espacio para ellos burlarse y crucificar a todo el que pensara distinto e incluso proferir amenazas. Ese chat duró más de un año y lo usaban en la aplicación Telegram. La aplicación Telegram tiene fama de ser segura, no lo es tanto. Yo recuerdo que en Telegram un día me avisó que se había conectado otra sección que se había abierto en el programa que yo tenía instalado en mi celular cuando fui a ver
había un teléfono que yo no conozco, que también tenía abierto Telegram. O sea, nada de eso realmente es tan seguro. Pero tiene algunas medidas que a veces gente como este funcionario obvió, que es la autodestrucción de mensajes, por ejemplo. Entonces tenía un chat entre toda esta gente y ese chat se filtró. El Centro de Investigación Periodística de Puerto Rico, que es un centro que ha venido trabajando durante mucho tiempo, publicó, puso en línea las 889 páginas con el contenido de esos chats. Ya ustedes saben, eso ha sido un escándalo en Puerto Rico y le están pidiendo al gobernador su renuncia. La otra lectura que nos deja esto, además del uso de las redes sociales, de este tipo de comunicación y de la actitud de Puerto Rico, es la actitud de sus artistas, los más reconocidos artistas. Ustedes lo han visto. Han salido los artistas más reconocidos y ustedes tienen a Residente, tienen a Ricky Martin, tienen cantidad de artistas que les gusta a los jóvenes, liderando las marchas en el día de ayer. Esos artistas integrados, alguien decía, se quejaban de los artistas dominicanos. Hay de todo, aquí hay artistas que protestan, hay artistas que están en la política, en otra, lo que sea. Pero siempre es bueno saber que los artistas también tienen un compromiso con su país, porque no viven ajeno, y los artistas tienen posibilidades de incidir en la gente. Entonces ahí ustedes ven a esos artistas. La verdad que muy bochornoso lo que ha pasado, y hay un artículo que ha surgido a propósito de esto que están, del modo en que trataron a las mujeres. Yo primero le voy a pedir una historia global del periódico El País, que se llama Puerto Rico, para que ustedes vean, y después me voy con ese artículo que se llama Putas y Gatitas. Vámonos con el video que tenemos ahí en Q, que es Puerto Rico, hecho por el periódico El País de España, que recoge todas esas manifestaciones que se produjeron en el día de ayer. Fue espectacular el modo en que la gente protestó, miles y miles de ciudadanos diciendo usted tiene que irse, el gobernador se resiste a irse, pero indudablemente que algo tiene que pasar. Bueno, ahí tienen ustedes. Entonces les decía que hay un artículo que quiero compartir con ustedes por la lectura que tiene para las mujeres. Ni putas ni gatitas, algo así se llama. Ahí tienen, putas y gatitas. Ese es el término que utilizó el gobernador de Puerto Rico en sus escritos. Lo pueden encontrar. El Centro de Periodismo de Investigación de Puerto Rico es que tiene precisamente alojado este artículo, y ustedes tienen ahí, este hombre ha reaccionado muy tibiamente. Dice, bueno, este artículo está escrito por Cristina del Mar Quiles, y ella dice, las mujeres cargamos con el peso de la palabra puta desde muy jóvenes, a veces desde niñas, puta por llevar la falda corta, puta por llegar tarde a casa, puta por andar sola de noche, puta por cambiar de pareja, puta por disfrutar del sexo, pero también puta por ser muy simpática o puta por ser muy seria. Es una palabra con un significado construida desde el patriarcado que busca degradar, como si lo que escoge ser o hacer una mujer nos hiciera menos humanas o fuera causa justificada del menosprecio, de una violación o del discrimen. Un hombre dice puta y cae sobre una como un leñazo, sorpresivo y pesado, que te obliga a abrir la boca en asombro y te deja sin poder reaccionar. Con toda la intención negativa que carga la palabra, se utiliza para herir deliberadamente a las mujeres, para reducirlas a lo que socialmente muchos consideran algo objetable, que en la mentalidad patriarcal sería acostarse con muchos hombres a la vez, ofrecer sexo a cambio de dinero. Entonces, quien recibe el insulto es puta simplemente porque piensa diferente sobre cómo vivir su vida.
Caerle encima a esta puta, esa es la expresión que escribe en un chat de Telegram el gobernador Ricardo Rosselló, en referencia a la puertorriqueña Melissa Matt Viverito, vicepresidenta de un proyecto que tiene su sede en Nueva York, ex concejal en esa ciudad. El comentario de Rosselló aparece en respuesta a un reclamo que hizo Viverito por Twitter al presidente del Partido Demócrata, Tom Pérez, quien estaba apoyando la estabilidad. Ella le pidió a Pérez que fuera justo con todos los sectores. Nuestra gente debe salir a defender a Tony y caerle encima a esta puta, dijo Rosselló en ese chat. El publicista Edwin Miranda le dice entonces, cáiganle encima, eso lo hacen en el chat. En esta conversación no hay presencia de mujeres, es la típica ronda de hombres, la misma descripción que dio como justificación el actual presidente de Estados Unidos cuando salió a la luz la grabación de un diálogo que tuvo con el presentador de televisión en el que hablaba de las mujeres en ese sentido. Decía que podía hacer con las mujeres lo que le diera la gana por ser una persona influyente y con dinero. Esa expresión del presidente de los Estados Unidos se refleja su manera de gobernar en detrimento de los derechos de las mujeres, eliminando los fondos, por ejemplo, dedicados a estas y en menosprecio de inmigrantes y personas negras en los Estados Unidos. En Puerto Rico sobran ejemplos de cómo la masculinidad tóxica gobierna el país y está presente en cada esfera. Es mucho más que una conversación en el ámbito privado y en confianza entre hombres, en las que algunos dirán que no es necesario ser políticamente correctos. Las palabras que utilizamos en público o en privado reflejan nuestra manera de ver el mundo, evidencian y sostienen nuestros prejuicios, revelan quiénes somos y cómo realmente pensamos. Que el gobernador Ricardo Rosselló se haya referido a Viverito como puta en una conversación entre amigos que son funcionarios, que en realidad es entre oficiales del gobierno en funciones, es evidencia de su machismo, y que ninguno de los otros participantes de esa conversación le haya cuestionado, significa que para ellos no existe ningún problema con esa expresión. Son igual de machistas. La misoginia se confirma en el grupo cuando más adelante Ramón Rosario se dirige a Cristian Sobrino y le dice, tu gatita, a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresco. Este comentario genera un fo en respuesta de parte de Sobrino. Decirle a Sobrina, tu gatita, Jaresco, es una forma de burlarse de él y de ella, reduciendo a la mujer a su potencial atractivo físico, como si Jaresco pudiera relacionarse con él de alguna otra forma que no fuera como directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. Al final, aunque Jaresco sea una de las personas con mayor poder sobre Puerto Rico, es una mujer. Aún con el privilegio de clase, de raza y acceso que tiene sobre la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y estos hombres se sienten con el derecho de hablar de ella como gatita. ¿Por qué no hablan de los otros miembros u hombres de la Junta como gatitos? Una lee esto y tiene que respirar hondo. Piensa en el nivel de infantilismo y de inmadurez con el que se manejan las personas en posiciones de mayor poder del país. Un poco más de análisis lleva a la conclusión de que sus expresiones tienen que ver más con su ideología de poder y su privilegio que con su edad o capacidad mental. Esa misoginia no se quita con los años y trasciende lo privado. En el caso de esta administración llega a las decisiones de política pública. El 23 de noviembre del 2018, un grupo de manifestantes convocado por la colectiva feminista de construcción llegó a la fortaleza con el reclamo de que el gobernador de Puerto Rico firmara una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia por la violencia machista en el país. Uno de los principales era la incorporación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas del país, una medida recomendada hace décadas por la Organización de las Naciones Unidas e implementada con éxito en muchos países. Cada intento en Puerto Rico ha sido frenado. El gobierno de Rosselló eliminó el currículo con perspectiva de género más reciente a solo semanas de haber asumido el poder. A finales de noviembre del año 2018, al menos 22 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas de ese año. Decenas de manifestantes acamparon dos noches como parte de la protesta y el gobernador nunca las recibió.
el desprecio y la indiferencia con que portavoces del gobierno hablaron de esta manifestación y otras que siguieron, es la evidencia de una ideología que queda claro en el intercambio de mensajes en el chat de Telegram. Muchos repudiarán estas expresiones como padre de niñas, como esposo, como hijo y hermano de mujeres. Reclamarán que el gobernador tiene una hija, que el gobernador tiene una madre, que el gobernador tiene una esposa. Pero es que los seres humanos no merecen respeto y trato digno y punto. No hay que ser padre de niñas, no hay que ser esposo de una mujer, no hay que ser hermano de nadie, no hay que ser hijo para entenderlo y merecerlo. Repudiar una agresión contra una mujer con el argumento de que yo soy padre, de que yo tengo una hija, parte de la premisa de que las mujeres solo merecemos respeto a base de nuestra relación con un hombre. Y el respeto y el trato digno no puede ser algo que una se gana por ser algo de alguien. Es un derecho humano y punto. Muchos de derecha y de izquierda vociferarán su rechazo, pero en lo íntimo saben que también con sus amigos hablan de putas y hablan de gatitas. Hablan así de sus jefas, hablan así de sus compañeras de clase, hablan así de las manifestantes en el Capitolio y la Fortaleza. Esa hipocresía es el germen de la violencia en perjuicio de las mujeres. Al mismo tiempo, hay mujeres que saben que pueden tomar el poder sobre las palabras, transformar su significado. Y si resulta que putas son las mujeres libres que hablan, cuestionan y reclaman, serán más de 5 gatas y esta puta, dice, serán todas. Ahí tienen ustedes el artículo, subimos arriba, que escribió Cristina del Marquiles del Centro de Periodismo Investigativo. Yo les recomiendo a los que quieran más información de lo que ocurrió en Puerto Rico que entren al Centro de Periodismo Investigativo, así mismo se llama. Ahí está ese artículo y están todos los demás. Para comprender también la falta de respeto que ha tenido, que tuvieron esas autoridades frente a su pueblo. Y claro, lo decían de espaldas, se burlaban de las mujeres, las que son más lastimadas de algún modo, el sector femenino, las mujeres, de las que hablan con ese irrespeto, incluso de compañeras de trabajo, de funcionarias públicas. Miren ustedes cómo hablan ellos en privado. Entonces, que se sepa, es un ejemplo. Y dice, esa manera de hablar en público y en privado, esa forma de relacionarse, esa manera de entender y de ver a las mujeres, es el germen que provoca toda esa violencia en perjuicio de las mujeres. Y esto que Puerto Rico dice, al mes de noviembre ahí contabilizaban 22 mujeres asesinadas. Imagínense ustedes en República Dominicana, que siempre topamos con las 300 asesinadas en este país. Una violencia similar. Así que dura lección para el gobernador de Puerto Rico, que además acudió a la casa de un hombre a pedirle disculpas, porque el hombre es obeso y en el chat él se burlaba de su discapacidad. Eso es un monumento a todo lo poquito. Y ese señor se ve, Puerto Rico está en la calle. Anoche terminaban con ciertas bombas lacrimógenas y demás, pero Puerto Rico se movilizó entero y está en pie. Así que un abrazo, un saludo y un reconocimiento a los hermanos y hermanas puertorriqueños, porque se han puesto de pie a decir ya basta. Y han reaccionado frente a esto. Miren, esto es un escrito que dijeron, que dijo, que manifestó. Imagínense nosotros aquí. Aquí no se revelan, por ejemplo, el dinero de Odebrecht, cómo era que se lo repartían, la impunidad, cómo ha prevalecido y todo. Y a veces cuesta. Aunque yo debo decir que este pueblo ha reaccionado. Ustedes tienen ahí experiencias como ha sido la Marcha Verde. Tenemos lo que fue el 4%, que fue fruto de la lucha del pueblo dominicano. Tenemos temas medioambientales que ha sido porque la gente se ha puesto en pie. Quizás todavía no es lo suficiente. Quizás tengamos que ver lo que pasa en otros países. Pero tampoco he visto mucha gente como muy escéptica y dicen, no, porque aquí no pasa nada, la gente no hace nada. No, aquí la gente ha hecho. Aquí la gente se ha movilizado. Aquí las principales conquistas que hemos tenido, por ejemplo, el 4%, ha sido una conquista de la ciudadanía. Otra cosa es que esa ciudadanía se empodere y tenga los recursos para tener una actitud de veiduría, de revisión, de ver qué se está haciendo con ese dinero. Pero la verdad es que República Dominicana ha dado sus señales de que se moviliza, y sobre todo nuestros jóvenes, de que le interesan otras cosas más que estar metidos en un celular. Eso lo hemos visto movilizarse en la calle, como lo ha hecho Puerto Rico ahora. Aquí quizás ha faltado más un compromiso de los grandes artistas nuestros. Miren ahí cómo estaba Ricky Martin, sin ningún problema.
Miren ustedes cómo estaba Residente, un tipo súper famosísimo, que tiene ahí muchísimos millones de seguidores, que se puede poner en su cuenta a hablar. Dijo, no, yo me voy a la calle. Dijo, el señor presidente, nosotros no soportamos más funcionarios que nos roben, paren de robar. Aquí no vamos a soportar, porque además hay denuncias por corrupción. Yo no sé si ese audio se escucha. Óiganlo ahí. Para decirle al gobierno de Ricardo Rosselló que se tiene que ir para el carajo. Yo me siento que más orgulloso en ese sentido de mi vida. ¿Ve? Dice, no me he sentido orgulloso en la vida, y dice, esto apenas está comenzando. Ahí tienen ustedes el compromiso de los artistas, que oigan también los de aquí, los artistas famosos dominicanos. Miren ustedes, ahí de frente. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.